Ozzy Osbourne y el murciélago. Ah, sí, es así, es así, es así, sí. Ajá. Es así, es cierto. Que porque les gustaba lanzarle sí. murciélaguitos, pero sí. de... Y la teoría de... De hule. Ajá, y un cabrón llevó uno de verdad y no, y este, bueno... Sí, claro. Camas creo que lo mordió o algo así, ¿no? Y por eso se lo llevaron a... Dicen que en el no, instante... No, le quitó la cabeza. Ah. Y se lo llevaron al hospital. Y lo tuvieron que inyectar contra la rabia y un chingo de más. Dice, y no, y aparte dicen que las inyecciones de rabia duelen de la chingada. Además creo que son en el estómago, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, güey. No mames. Alguien que doctor ahí que nos diga. Sí. Pero neta, no, sí, no. Además, los días, porque siempre está así como, ¿qué vergas está pasando? Sí, toda no. su vida ha sido, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, no, aparte sí, o sea, y aparte son de que, o sea, él dice que él no se acuerda 12 años de su vida. Que él no se acuerda cuando nacieron sus hijos. Ah, qué rico. O sea, imagínate, güey. Está cabrón, ¿no? Sí, pues sí, pero sí tiene carita de... Es sí. más, yo no sé cómo sigue casado. ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están, Mundo Retro? Bienvenidos al Retro Show. Mi comadre Regina ¡Oli! Hoy nos hizo favor de venir a visitarnos. ¿Después de cuánto tiempo? Como que habrá sido 4 meses. Sí, como sí. 5 meses, sí, no. No manches, cancelándome. Y estuvo a punto hoy de cancelarme. Pero ya, la convencí. Y hoy vamos a recordar, aparte, leyendas urbanas del rock. Sí. Y de la música en general, celebridades también. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿De cuál te acuerdas así la más? De, a ver, la que más me acuerdo, que eso me sacaba de pedo, porque además a mí me gustaba mucho su música, era de Marilyn Manson, que decían que en un concierto se había metido una cuchara y se había sacado el ojo. Sí. Y que además le quedó colgando y no sé qué tanto. Y luego estaba que era el de los años maravillosos. Ajá. Y luego estaba que se había quitado las costillas. Para chupársela. Sí, es que es cosa, ¿de dónde sacaron esa pendejada, neta? No, o sea, más ponte a pensar en tu lado lógico, racional. Ajá. Si te sacas un ojo en un concierto con una cuchara, uno siento que no está tan fácil. Bueno, no he intentado sacarme un ojo nunca. Ajá. Pero, o sea, no está tan fácil y sí, no. Pues obviamente hasta te puedes desangrar ahí. Sí, fíjate que eso del ojo ya no me acordaba, pero tienes razón, porque de ahí empezó la otra leyenda que tenía un ojo de vidrio. Y era porque se ponía un pupilante, ¿cómo se llama? De color azul. Ah, es cierto, sí. Pero es que empezó, todas esas leyendas urbanas alrededor de Marilyn Manson empezaron por sus conciertos, que quemaba la Biblia y arrancaba hojas y las aventaba y todo ese pedo. Pero el güey es un pan de Dios al final de cuentas. El güey, sí. O sea, bueno, ya ves que tiene estas acusaciones que nunca se han... ¿Cuáles? Hace poco, una de sus exesposas, ajá, no se me acuerdo si se casó con ella, con Evan Rachel Wood. Ah, sí. Dijo que este brother sí era bien violento, que... Porque además, el dude como que toda su imagen era como violencia, ajá, odio, hasta ves que tiene esta canción de Beautiful People. Sí. Ella... Hay muchos mitos y no... O sea, a lo mejor no quiero indagar en tanto porque dice... O sea, no nos quiero meter en un pedo. No, ¿más cuándo fue todo ese pedo? Yo ni me enteré. Luego te lo paso, sí fue un pedote porque además salió eso y empezaron a salir muchísimas acusaciones de, y luego salían videos de Marilyn Manson. No mames. Pero también fue así como de, a ver, pues esto es un video musical, ajá, no, tampoco puede, tampoco, o sea, estás enfermo mentalmente. Sí. Porque pues al final del día es un video musical, o sea, hubo un pedote que Marilyn Manson desapareció un rato. Y si te fijas, sus últimos dos, uh-huh, posts en Instagram, uh-huh, uno es, sé que me han estado difamando un chorro, pero esto pronto se va a aclarar. No mames. Y según yo, Evan Rachel Wood también lo hizo, o sea, no, lo hizo por eso, y lo hizo porque había un plazo para acusar a alguien de abuso. Okay. Y ella lo peleó para que fuera 10 años. Cabrón. Uh-huh. Entonces, ese pinche chisme yo ni me lo sabía, ¿no? ¿Eh? Sí, fue chismazo. No, y empezaban a buscar un buen... Por ejemplo, yo amo a una de sus exesposas, que es Dita Bontis. Ok. Que los casó el chileno este, ¿cómo se llama? ¿Quién? El chileno este Forever. ¿Cuál? Ay, Jodorowsky. Ah, ok, ya. ¿A poco? Sí. No mames. Y ella dijo así como, dejen de estarme buscando, ajá, a mí este güey, o sea, nunca me hizo nada, nunca me tocó, siempre, uh-huh, tuvimos un matrimonio muy respetuoso, déjenme, uh-huh, en paz. Es que ya también es mucho pedo, ¿no? Yo digo, es como la de Amber Heard con este Johnny Depp, que al final fue puro pedo. Yo digo que a lo mejor también es puro desmadre,
y que nomás están levantando falsos. Pues eso no he leído tan bien, pero dicen, luego las morras que lo acusaron, dicen, no me consta, eso sí, porque el otro sí lo leí un chingo, investigué y me metí, estuve de chismosa. Pero dicen que luego salieron morras así de Evan Rachel Wood, la neta me pagó por decir esto o cosas así. Entonces, no sabemos con certeza. Claro. Pero, pues, siempre Marilyn Manson, toda su imagen ha sido de chismes. Voy a perturbar mentalmente a ustedes. Sí. O sea, de hecho, en un concierto empinó a una morra y le puso el micrófono y cantó de ahí. Ay, no mames. Ajá, eso sí es real. No, y está el video. Creo que sí. Lo voy a buscar. Si lo encuentro, lo ponemos ahorita. Pero no sé, porque nos van a bajar el video, si no. Sí. No, está muy cabrón. De hecho, vas a tener que censurar muchas cosas que digo, como madrear. Sí, porque y no. Y que se va a tener que ver como... Pero a ver, ¿sabes quién también tenía un chingo de leyendas sobre eso? Y crecieron mucho en los 90s los de Kiss. Ajá. Los de Kiss también, ¿te acuerdas que Gene Simmons decían que se había puesto un injerto de lengua de vaca? Ah, pues es que además el güey tiene la lengua hasta como... Pero pues así, o sea, sí tenía la lengua el güey, solo que empezó la pinche leyenda urbana también, así de que puta no mames. Y que Kiss en realidad significaba... No me acuerdo bien qué era, pero así también así de satanismo, ya sabes. Porque todos esos grupos siempre eran satánicos, todos. Hasta los pinches pitufos eran satánicos. En ese entonces todo era satánico. Los tazos. ¿No te acuerdas que decían que el virus se salía de los tazos? Ajá, Pikachu. Sí. Era satánico. Ajá, Pokémon era todo satánico, todas las escuelas. Digo, las caricaturas. De hecho, yo pensaba que Kiss, o sea, yo real decía, yo no oigo Kiss. Ajá. Porque yo de chica, yo era muy católica. Entonces, yo de chica decía, yo no voy a ver a Kiss porque Kiss seguramente es del diablo. Y las canciones que he oído de Kiss son súper fresas. Ah, sí. Kiss es fresísima. Sí. Kiss, las letras de Kiss son súper de amor y paz y todo. O sea, tampoco no es así como que digas. Solo que le hicieron ese como ambiente satánico en los 80s, 90s. Y empezaron todas estas leyendas urbanas. Pero si te fijas, las letras de Kiss son súper light. Sí, son. Y es un rock light aparte. Es un rock súper tranqui. Sí. O sea, no, es amor y paz y ya. Pero sí, las caricaturas y todo lo que te acuerdas de las caricaturas que decían que había un capítulo de... ¿Cómo se llama? De Pokémon que causaba parálisis. No me acuerdo. Cuando se convirtió el pinche Pokémon, entonces todas las luces rojas estaban así, ya los niños estaban así tirados. Y así de que llegaban las mamás y así, ay, ¿qué le está pasando? Y tuvieron que cancelar ese episodio, ya nunca lo volvieron a pasar. No mames. Pues sí. Pues es imagínate. Que también, o sea, sí era como la época donde las luces eran como... Sí. Era pura madre bien, ¿cómo se llama? Como no sé. Mira, una vez estaba platicando con un amigo de eso y me decía... Es que el pedo es que en ese entonces todo mundo se creía todo. No es como ahorita que para desmentir entras en chinga el TikTok o algo así de que ya vale mal. Y en los 90s no, iba empezando el internet. La gente se metía en internet y puta. Veían cualquier pendejada, leían cualquier pendejada y se lo creían. Sí. Y así empezaba toda la pinche leyenda urbana. No, y además era, ¿te acuerdas? Era como de lo de las cadenas de correo, que era de... Si no le mandas esto a 10 personas, tu hermana se muere. Que te contactaba el príncipe de Arabia Saudita, ¿no? Ajá, que me tiene que depositar $10,000. Sí, no, y mames. Yo, ay, sí se lo voy a mandar a 10 personas, no voy a hacer que sí me muera, así. Y aparte había gente que sí caía en la pinche estafa. Sí. Bueno, como ahorita. Ahorita siguen me pasando ese pedo. Sí, ahorita sí es como de, hola, soy tu tía lejana de Eslovaquia. Sí. Tienes una herencia, pícale aquí. Sí, no mames, o sea. Y caen, güey, está cabrón, güey. Está cabrón. Pero en ese entonces sí es cierto lo que dices, sí, estaba así como, de que tienes que mandar la cadena de correo. Ajá, o va a llegar la llorona y vas a ver cómo te va a hacer llorar. Y tú, ta madre, no mames, no quiero esto para mi familia. Es que había tanta mamada. O sea, yo salvé la vida de mi familia veces incontables, así. De esas cosas. Sí, de esas cosas, así de no, sí quiero seguir viendo a mi papá, o sea. Sí voy a reenviar este correo. Pero aparte me acuerdo que los pinches correos eran así, o sea, era un pinche texto enorme. Sí. Y hasta el final, manda esto a 10 personas. Ya sé, nunca había leído tanto, o sea. Sí. Eran mis 10 libros del año. Esos correos. Pero aparte, imagínate quién fue el astuto que empezó todo ese pedo. Deberíamos de hacer esas cadenas. Sí, que dijo, a ver, ¿cómo puedo bajarle lana a la gente? Ah,
pues, a ver, está el internet, va empezando unos pinches correos y órale. Pero a veces ni siquiera te pedían lana, solo te pedían reenviarlo para que tu familia no se muriera. Ajá, o sea... Porque había un creativo que decía historias de terror, así, verguísimas. Y tú y yo que teníamos como que... Pues yo tenía como 10 años, una cosa así. O sea, decías, obviamente, sí va a salir alguien de la ultratumba. No, porque madre. Yo no conozco esta madre del internet. Sí, sí, sí. O sea, sé que suena cuando lo conecto. Sí, exacto. O sea, era así como de, ¿qué pido? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me acordé ahorita de otra leyenda urbana que estaba bien cabrona? Que esa, según esto sí pasó, que la esposa de David Bowie en los 80s descubrió en la cama cogiendo David Bowie con Mick Jagger en los Rolling Stones. Ajá. Y ella siempre juró y perjuró en su libro, en su biografía, juraba y perjuraba que había pasado ese pedo. Y David Bowie obviamente siempre lo negó y Mick Jagger también. Pero se supone que sí pasó. Ahora, no me extrañaría, la neta. No. O sea, de esas épocas, no me extrañaría. Tantas pinches drogas, o sea, todos así psicodélicos, obviamente, o sea... A mí me asombra que los Rolling Stones sigan vivos. La neta. No, el baterista ya falleció. Ah, sí, cierto. Ese ya pero falleció. Había un chiste que decía, por cada cigarro que te fumas, le das un año de vida a Keith Richards. Ah, sí, 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 sí. Y sí lo creo. No, porque ya tienen 80 y tantos. Sí. O sea, ya están grandes los güeyes. Y Mick Jagger acaba de tener un hijo. Bueno, no acaba, pero no fue hace... O sea, su hijo debe tener 3, 4 años. ¿Sabes quién tuvo? Al Pacino. ¿No era Robert De Niro o Al Pacino? Era Robert De Niro, ¿no? No sé. Creo que salió, sí, creo que sí era Robert De Niro y salió con su bebito acá. Y que dije, no mames, güey, qué pinche necesidad, güey, a esa edad ya, güey, o sea... A ver, ¿qué pido, güey? No mames. A desmitificar. Está cabrón eso, ¿no? Todo lo que digamos aquí, desmitifíquenlo, si es que no crean todo lo que decimos. Sí, pero es que, a ver, todos eran leyendas urbanas, entonces, o sea... Ajá. Ah, yo compré un libro, que este sí no era leyenda urbana, que era como de historias de rock y cosas así. Y sí decía que los de los Rolling Stones les daba miedo presentarle a alguien a Mick Jagger. O sea, alguna de las morras que les gustaba. O sea, si no les gustaba tanto. Sí, porque se iba, se iba... Porque se las iba a coger. Vamos a leerlas y ya que cada quien decida. Ok. Chécate, ahí te va esta. Elvis Presley era racista. Ah, por supuesto. Cuando eres el rey del rock, tienes que tener un grupo de haters. Bien en el contrato, muchos acusan a Elvis de haberse apropiado de la cultura musical negra, adaptando el blues a su estilo personal y beneficiándose de su privilegio como hombre blanco. Pero hay quienes van al extremo de asegurar que Presley era de hecho súper racista y que hacía comentarios como que lo mejor que pueden hacer los negros por mí es comprar mis discos e ilustrar mis zapatos. Pero no existe ningún tipo de evidencia ni persona viva que den testimonio real de estos rumores. Ahora... Está cabrón, porque pues fue hace un chingo de años. Entonces, para comprobarlo, la neta. O sea, según yo, sí, sí, a ver, ve el contexto. Lo más probable es que sí haya sido racista. Sí, sí, sí. O sea, hubo un güey blanco en los 50s. Pues claro, sí. Que era racista. Sí, pues sí. Sí, o sea, pudo haber sido que sí. Pues sí, mi abuela no es racista, dude. Todas las abuelas... Son de la verga. Sí, sí, sí. Todas las abuelas son racistas. Todas, güey. Sí. O sea, eso sí concuerdo contigo. Ajá. Chécate esta madre. Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, ajá, hizo consumo rectal de cocaína. Chécate esta leyenda, hermanos. No mames. Stevie Nicks es fácilmente una de las más grandes estrellas del rock de la historia. Dice la leyenda que Nicks llegó a tener tal nivel de tolerancia a la cocaína que para tener algún tipo de efecto debía consumirla por el recto, es decir, por el trasero. Ahora bien, es totalmente posible hacer esto, pero seguramente será muy incómodo, y no solo por el proceso, también por el resultado. No olvidemos lo mucho que les pica la nariz a los drogadictos cuando la consumen por ese orificio y lo mucho que les corre después. Ella lo ha negado públicamente, no el consumir drogas, porque eso no es leyenda, es un hecho científico, sino el consumirlas por el recto. Y si te echas un pedín, como que se te pierde la mitad de la cocaína, ¿o? No sé, güey, es que sí, o sea, como que, o sea, ¿qué pedo? O sea, sale como talco así, ¿no? Como confeti, sorpresa, güey. Sí, o sea, que, ahora, Stevie Nicks sí era bien, pero bien acá, todo el mundo lo sabía, entonces, no me extrañaría que esta madre sí sea cierta. Sí. La neta.
Igual lo de David Bowie con Mick Jagger. Yo también, yo creo que lo de, al menos lo de David Bowie y lo de Elvis Presley es cierto. Sí, eso sí. Chécate esta, Rod Stewart y su lavado de estómago. Cuenta la leyenda que Rod Stewart tuvo que ser intervenido y sometido a un lavado de estómago tras una ingesta desmedida de semen. No es tanto lo del consumo de semen, sino que fuera tal cantidad que requirió un lavado de estómago. Él mismo se preguntaba si habría tenido que tragar los fluidos de toda una flota de marinos o de un equipo de fútbol americano. ¡No mames, qué asco! ¡Qué pedo, güey! Esa de Rod Stewart nunca la había escuchado, Yo tampoco, esto no es mames, nuevo para mí. ¡Está cabrón, güey! Chécate esta, Led Zeppelin y el tiburón sexual. Ok. Se dice que mientras la legendaria banda se hospedó en el Edgewater Hotel en 1969, donde se permitía que los huéspedes pescaran desde su habitación, los rockeros consiguieron pescar un tiburón de fondo, el cual se dispusieron a utilizar sexualmente con una groupie que los acompañaba. La verdad parece ser un poco menos exótica, pero no por mucho. Habría sido el manager de la banda y habría sido un pargo rojo. La groupie era supuestamente pelirroja y creyéndose gracioso, el hombre pensó en comparar colores con los vellos púbicos de la chica. O sea, neta, yo ya he escuchado esa de Led Zeppelin, ¿sí? Pero sí, nada más, está muy pinche. Es que a ver, también ponte en el contexto, eres rockstar. Y los rockstars eran rockstars. Sí. O sea... Sí, no es como los rockstars de ahorita, o sea... Sí, no. Que nacen, o sea, pendejados. Ahorita, ¿no? ¿Cómo se llama esta? ¿Quién? Camila Rodríguez, o ¿cómo se llama? No, Olivia Rodríguez. Ajá. Mi edad se notó aquí, cabrón, así. Pero Olivia Rodríguez, así, seramos responsables. Voy a repartir... empezó a repartir pastillas del día siguiente para que hubiera responsabilidad. No mames, esas pinches madres no pasaban en las épocas de Guns N' Roses, Motley Crue, era así, wey. Como, o sea, en ese momento, si era como, dude, si eres rockstar, eres rockstar. Sí, claro. Y vas a tener todos los excesos del universo y las viejas te van a tirar el calzón y van a hacer lo que sea para coger contigo. O sea, no me extraña, además estás hasta el pito de drogas, o sea, no me extraña que... sucedan, o sea, esas cosas. Sí, o sea, es que todo esto, o sea, de lo que estamos leyendo un poco, o sea, neta, no, tampoco me extraña lo que dices, o sea, porque eran una época de, o sea, la época de los 80 fue la época de más excesos de la historia, así, de drogas, sí, no alcohol, mames. A López. O sea, además, no me extrañaría. En los 80 se empezaron a meter drogas recias. Sí. O sea, era cuando ya se empezaron a meter cocaína, ya se empezaron a inyectar madres. Sí, o sea ya era un pedo así de que morfina, heroína, todas esas madres. Entonces, no me extrañaría que tanta madre que mezclaban. ¿Cómo se llama? Sí. Se les alocaba y de repente iba. Mick Jagger con David Bowie. Se cogían lo que sea y en su cabeza se cogieron una morra y en realidad se cogieron un perro. O sea, no sé. Es que. Mucha censura, ¿no? Es que neta. La neta sí está. A ver, la de Paul McCartney, esa todo el mundo la sabe, de que Paul McCartney está muerto. Ah, sí. Así, o sea, eso sí. Esa sí, para que se vea más una pendejada. Sí, o sea, esa sí no creo que sea cierta. Que dicen que en la portada esta, donde está cruzando, él sale descalzo para simbolizar que está muerto. Y también en otro disco, en la portada, también hay algo. O sea... No crees. Yo tampoco no creo esas madres, güey. O sea, esas sí no. Yo, las que me han dicho que sí son ciertas, son la de Ozzy Osbourne. Ajá. Y el murciélago. Ah, sí, esa sí. Ajá. Esa sí es cierta. Que porque les gustaba lanzarle murciélaguitos, pero sí. De... Y la teoría de... De hule. Ajá, y un cabrón llevó uno de verdad y no, y este, bueno... Sí, que además creo que lo mordió o algo así, ¿no? Y por eso se lo llevaron al... Dicen que en el le quitó la cabeza. Ah. Y se lo llevaron al hospital. Y lo tuvieron que inyectar contra la rabia y un chingo de madre. Y no, y aparte dicen que las inyecciones de rabia duelen de la chingada. Además creo que son en el estómago, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, no mames. Alguien que doctor ahí que nos diga. Sí. Pero neta, no, sí, no. Además, Ozzy Osbourne, que siempre está así como, ¿qué vergas está pasando? Sí, toda su vida ha sido, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, no, aparte sí, o sea, y aparte son de que, o sea, él dice que él no se acuerda 12 años de su vida. Que él no se acuerda cuando nacieron sus hijos. Ah, qué rico. O sea, imagínate, güey. Está cabrón, ¿no? Sí, pues sí, pero sí tiene carita de... Es más, yo no sé cómo sigue casado. Ah, pues Sharon ya le aguanta todo, pues ya qué. Ajá, pues pero... Ya sabes qué dices, pues ya, órale, vámonos, ya. Ya, sí, así como, ¿por qué no? O sea, pero sí me parece, bueno, no sé, tendría que indagar más en su matrimonio, pero pues, matrimonio fuerte, matrimonio de los de antes. Sí. O sea, porque para estar con un brother que 12 años no supo ni qué chingados. Es que está cabrón, sí. O sea, neta, está cabrón, o sea, estar así 12 años y no te acuerdes de nada. Exacto. No, ya parece todo así...
Sí, hay un meme que dice así como, siento que soy Ozzy Osbourne, y era como, suena el teléfono, porque es que tenía un reality show. Ajá, sí. Y Ozzy Osbourne, ¿qué es eso? Se despierta así, no sé qué estoy haciendo, así, y yo soy Ozzy Osbourne, así. Eso, creo, algo escuché que van a reeditar y las van a lanzar, no me acuerdo en qué plataforma, si en Netflix o en Prime Video, toda la serie de The Osbournes. Ah, no. La van a subir todas las temporadas. Estaba muy cagada esa madre. Las pre-Kardashian. Sí, neta sí. O sea, esos vatos sí hicieron un negociazo. Fueron como 5 temporadas. Sí, una cosa así. Y esos sí eran vergas. Porque además, me acuerdo que... ¿Cómo se llama la hija? Kelly era gordita. Sí, sí. Y luego era así como... Adelgacé. Yo me acuerdo que yo leía las revistas. Yo antes era súper fan de las revistas. Uh-huh. Ya no leo revistas. Pero que salía Kelly Osbourne en la revista y decía, bajé de peso casi comiendo una lechuga al día y haciendo ejercicio siete veces a la semana. ¿Neta? Que además, en ese entonces, como la cultura todavía era súper tóxica de lo del peso y no sé qué, yo dije, a huevo, eso es lo que se tiene que hacer. Yo no lo voy a hacer, evidentemente, pero si quieres bajar de peso, ella tiene la fórmula. Eso, ¿no? Sí. En la eres. Sí, ajá. Y yo, era, creo que, no me acuerdo si era Insta el gringa, o más bien algo más ñerón gringo como OK o esas. Dije, por supuesto, ella sabe la fórmula secreta de... Para bajar el peso. Para bajar de peso. Es que sí, bajó un chingo. No, y aparte, ¿la has visto últimamente? No. Mami, está toda así. Pero sí, chupada. O sea, que se ve que sí le afectó ser gordita en su pubertad. O sea, cabrón, o sea, está chupadísima de todo así. Y el otro también era gordito, ¿no? Sí, ya no está flaco como Kelly, pero sí, o sea, ya no está gordo como antes. De hecho, la hija mayor nunca quiso salir. Lista. Falta una hija ahí. Y sí, porque todo el mundo siempre ha dicho, ¿dónde está la hija mayor de Ozzy? Y ahí, y la yo chava no quiso salir. Sí, la que siempre han dicho, que Jim Morrison, Elvis, Bob Marley, Michael Jackson y Tupac siguen vivos. O sea... A ver, lo de Tupac no me acuerdo. ¿Por qué empezaron a decir que Tupac seguía vivo? No sé, pero me acuerdo que le hicieron un holograma muy bonito. Ah, de los conciertos ahora, ¿no? Que hacen sus hologramas. Lo de Michael Jackson también siempre se ha dicho que en realidad nunca murió. Y que por ahí está su fantasmín. Michael Jackson ya se tenía que morir, o sea, ¿no lo vieron al final? Sí, ese güey ya estaba muerto en vida. Sí, pobrecito, la neta, pobrecito. O sea, ya está todo así. Ya no se podía ni mover. Sí. Luego, lo de Elvis también siempre yo lo he escuchado. Eso que, ya ves que está el museo allá en donde era él, en Tennessee, creo, algo así. Y que se supone que el mayordomo que te abre la puerta del museo es Elvis. Según esto dicen, güey. O sea, no sé. Pura mamada, la neta. Pero, que por más que estén... Que, ok, no se hayan muerto cuando dijeron. Ajá. Lo de todo lo que se metieron, ahorita tendrían que estar muertos. Sí, es a que más sí. De que Elvis no sé qué edad tendría. Ya, de hecho, ya se murió la que era Priscilla Presley, ¿no? Sí. Priscilla Presley era... No. Según yo se petateó. Creo que ya se petateó. A ver. Lo de Jim Morrison también creo que empezó porque algo pasó en el traslado del cuerpo de Jim Morrison y que dicen que en el cementerio donde está ahí en París no está el cuerpo. Ya. Yeah. Es lo que siempre han dicho. Pero también de cuántos no, o sea, lo de Paul McCartney que está muerto. Y luego empezaron a sacar de Kurt Cobain también, que no tampoco estaba muerto, o sea... La pinche gente le quiere andar buscando por todos lados. Y pero dices, es que lo que vende es el chisme. Ah, sí, el chisme siempre va a vender. Siempre, o sea. Entonces, si puedes decir, este brother no está muerto y sacarte una historia, ¿por qué no? ¿Sabes que leyenda urbana estaba cagada aquí en México? Que Talía se había quitado las costillas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Es una mamada. Y me mamó que después sacó un TikTok así de, a ver, levántate tú a las 5 de la mañana a hacer huevo, ejercicio, deja de comer basura, deja de decir que me quité las costillas. Sí, o sea, esto es disciplina, zorras. Sí, a huevo, sí. Sí sacó eso, me acuerdo que sacó una campaña de eso. Amo a Talía por eso. Sí, no, pero me acuerdo que en los 90 todo el mundo así, no, se quitó las costillas, se quitó como que así, no sé, 2 y 2, un pedo así. Ahora... ¿Qué tan real es ese pedo? O sea, ¿se puede hacer eso? Yo conocí, fuera de broma, yo conocí una señora, mamá de una morrilla de las de la escuela, que sí se quitó costillas y sí se nota cuando alguien se quitó costillas. Ay, no mames. O sea, porque ya no eres así, eres así. Okay. Eres como picudilla. Y esta morra, o sea, y nos constaba, nosotros sabíamos que esa vieja se había quitado costillas para ser como más no mames fit, por así decirlo, y se jodió.
porque pues las costillas también ayudan a soportar el peso, además de la columna. Okay. Entonces esa señora a nosotros nos llamaba la atención porque siempre tenía que ir con una faja. Ok. Ajá. ¿Y luego? Y tenía una cinturita así. No mames. Entonces, pues como se jodió, pues para siempre tenía que usar faja. Madre. Entonces, si alguien se quita las costillas, o sea, yo sí les puedo afirmar que se nota un chingo. O sea, qué pinche dolor aparte, ¿no? La recuperación, todo. Te la comes en como de Tony en Romas. Con un elotito amarillo así. No mames, güey, no mames, con tu salsa barbecue, güey. Así. No mames, eres la primera persona que me cuenta algo así. Sí, o sea, porque yo lo he visto, eso sí me consta, eso no sí lo he visto. Sí. Está cabrón, ¿eh? Entonces sí, cuando, no, estén diciendo que la gente se quita las costillas, porque sí se nota. No, sí, no, es que está cabrón, no mames. O sea, estuvo bandita, leyendas urbanas de celebridades, música, luego hablamos un poco ahí de caricaturas, pero... Ajá. Ahí estuvo en general. ¿Cómo te buscan en redes? En redes, búsquenme como Regina GDES. Uh-huh. Estoy en Instagram y TikTok. Uh-huh. Y pues nada, yo soy comediante. Vayan a ver mis shows donde los anuncio ahí. Ahí para que la vayan a apoyar y uh-huh. todo. Y ya saben, cuando tengamos invitadas, invitados, vamos a tener otra vez este formato que antes teníamos. Si no, vamos a regresar a los episodios rápidos como siempre. Que más, síganos en redes sociales, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like, denle amor. Ahí nos vemos. Sobres. Bye.